luego cuando un momento me diga tuvimos que transitar al río, oye, despredaba fuera del lugar la hora del río, pues ve los míos de 2 o 3 días para allá, pues. Cosa es que oigo este chile arrocero. Al arrocero por escuadra y reservorio propio, hermano, le gato, no, esa es la río, oye, está, oye, estacionada. La depredación itícola que se está haciendo especialmente culpa de los arroceros, están utilizando en forma irracional el agua. No solamente se está terminando el río Tevicuarí, en este momento está en agonía. Hicimos varias denuncias en emisoras, la fiscalía, en todas las instituciones, y siempre hicieron caso omiso a nuestras peticiones. En el momento de que cuando tiraba tiempo de río en la Tevicuarí, no había estado nada. ¿Por qué? Porque ojo para el campo de la. Ahora jala pila y ve bomba, pero digo, la pica. Va, esto todo lo nos debe dar a su rubingo, también la yupino de arriba. Y el mismo dorado, y todas las especies, no arriba, no arriba. Ahora el ojo, agua abajo, un día tuvimos la yupino. Anda y pues la. Está cortado el río. Para hacer la denuncia, tomar algunas fotos, no solamente el uso del agua de forma indiscriminada, sino también están haciendo fumigaciones aéreas que le están matando lentamente a la gente de, vecina de su cultivo, a la gente de Loma, Sacoí, ya está llegando San Juan. De las bombas criminales que están usando esta gente en el río Tevicuarí.